Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace al canal principal que te va a encantar también. Y bueno, pues hoy tenemos una noticia triste, gente, y es que nuestra Shaki ha abandonado España ya definitivamente. Ya sabéis que lo había estado posponiendo, no por voluntad propia, sino por, por motivos de salud de sus padres. Eh, su padre, ya sabéis, que estaba ingresado por, un, por problemas eh, graves que no acababa de solucionar y luego también eh, su madre tuvo un trombo en una pierna y, y bueno, pues al final una cosa y otra pues no permitían que Shakira se... Realmente ella tenía pensado haberse ido antes a Miami, pero no pudo. Por estos motivos que os comento, ¿no? Y ahora, pues parece ser que por fin se ha podido ir ya. Yo me alegro mucho por ella, porque tenía muchas ganas de. Ella ya lo dijo, eh, con bizarra pique estaba con Clarachia, los paparazzi, ella viviendo enfrente de las suegras, ¿qué me entiendes? Es que, a ver, entonces, pues, eh, ella lo que quería era poner tierra de por medio. Y bueno, gente, pues aquí tenéis el post de Shakira que dice. Lo siguiente, me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo, al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas ahí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes, solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas. Atención a esta noticia del periódico que dice lo siguiente. Shakira abandona España con sus hijos tras una serie de desencuentros con Piqué. Eh... Shakira ha puesto este domingo punto y final a su etapa en España. La cantante ha cogido un avión privado pasadas las 12 horas en el aeropuerto de Barcelona con destino desconocido, informan eh, las mamarachis Lorena Vázquez y Laura Fa. Se ha ido de vacaciones de Semana Santa con sus hijos Milan y Sasha y su hermano Tonino. Era un viaje planeado. De ahí se mudarán a Miami y ya no volverán a la capital catalana. Fuentes conocedoras de la situación han explicado a las mamarachis que el pasado 13 de marzo la cantante colombiana recibió un correo firmado por el padre de Gerard Piqué, Joan Piqué, en el que se la instaba a abandonar la casa en la que residía hasta hoy con sus hijos en esplugas antes del 30 de abril. El inmueble es la única propiedad que tenía la pareja y estaba a nombre de la sociedad eh, BCN2. SL, cuyo administrador era el padre de su expareja. Este correo lo recibió Shakira de vuelta de un viaje a New York donde actuó en un famoso late night junto a Bizarrap. En la misiva se indicaba que la fecha límite para dejar tanto el inmueble que fue domicilio conyugal en esplugas de Llobregat como el que ocupan en la actualidad los padres de la cantante es el 30 de abril del 2023. De lo contrario, Shakira tendrá que hacer frente a una indemnización. Ahora entendemos las fotografías de la cantante llorando en el aeropuerto de Nueva York a su regreso a España. La artista Gerard Piqué vive en un culebrón de dimes y diretes que están lejos de terminar, pese a que el convenio de separación firmado por ambos deja todo atado y muy bien atado. Tras aplazar reiteradamente su marcha de Barcelona, la colombiana comunicó el viernes la decisión definitiva al exfutbolista. Que está muy enfadado porque le ha avisado con muy poco tiempo. Hombre, pues a ver si me entiendes. Pues si la he echa de casa, es que yo alucino con esto. Es que está muy enfadado porque es que no la ha avisado con tiempo. Pues imagínate ella al haber recibido supuestamente y presuntamente, porque vamos a poner las noticias también en cuarentena, ¿no? Pero mmm, imagínate cómo se habrá sentido ella al recibir la cartita de desahucio. Es que. El jugador del Barça está en desacuerdo porque sus hijos dejen la escuela en Barcelona a mitad de curso y comiencen una nueva etapa en el exclusivo colegio Miami Country Day el 11 de abril, que el círculo más próximo de Piqué comentará en primicia a las mamarachis el disgusto que siente el empresario no ha pasado des desapercibido para la artista. Las periodistas han podido saber también en exclusiva que Shakira meditó la decisión durante meses y está sorprendida por su reacción. La cantante tiene el aval médico y escolar para irse, pero también se escuda en el acuerdo pactado. Yo, esto de que él no se lo esperaba, no, no, no me lo creo. No me lo creo simplemente porque en aquel acuerdo que tuvieron, Shakira lo dijo claramente, es, claramente, es que de verdad. Eh, a ver, eh, ella expresó desde un primer momento que quería irse con los niños a Miami y tras varias semanas de discusiones y de bueno, de acuerdos, pues al final llegaron a un entendimiento y Piqué era perfectamente conocedor de que se iban a ir. De hecho, Shakira tenía que haberse ido antes, pero bueno, ya hemos explicado los problemas de salud de sus padres. Entiendo que a lo mejor Gerard Piqué diga, ostras, pues no quiero que abandonen a mitad de curso, eh, bueno, que no quiero que mis hijos abandonen el curso a mitad, ¿no? Pero también es cierto que, que es que yo creo, a mí me da la sensación de que a, a Shakira le está esto costando la salud. Es la sensación que a mí me da, ¿eh? eh yo creo que para ella es vital, y digo vital irse de aquí. Y es lo que dice ella. O sea, a veces te quedas con un poco de mal cuerpo cuando lees la despedida de Shakira porque te da la sensación de decir, no te hemos tratado bien en España, sabes que, que, que te has tenido que ir y, y tal. Yo creo que sí, a Shakira la hemos querido mucho. Lo que es la gente que la admiramos, la hemos tratado bueno la hemos tratado al menos eh, hemos sentido ese cariño por ella no y ese apoyo en, en las redes sociales lo hemos tenido hacia ella eh, al final no somos culpables nosotros de que de que ella se haya ido por un desamor porque haya habido una persona que no la haya sabido valorar que no haya sabido ver lo mucho que ella le ha querido eh, y al final, pues ella, el único motivo que, que tuvo para venirse a vivir aquí a España era Gerard Piqué. O sea, ella realmente tenía allí muchas más posibilidades de trabajo. Ella lo dejó todo por amor y se vino a España por amor. El amor se acabó, pues evidentemente se va, ¿no? O sea, que quiero decir que sí que es verdad que lees lo que Shakira, el post que ha puesto, y a pesar de que Shakira para nada ha dicho, me voy de España porque me he sentido fatal. No, 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 ella lo ha dicho claro. Yo me he sentido querida, o sea, Barcelona me ha descubierto que la amistad está más allá que el amor, pero como diciéndome tengo que ir, ¿no? Porque al final, pues bueno, eh, es su decisión. Pero quiero decir, eh, el tema de los paparazzis y todo esto. Sí, es, es brutal, pero yo creo que en, en cualquier país esto es lo mismo. Eh. Lamentablemente, en la prensa, el acoso de los paparazzis en la puerta de casa, eh, yo creo que esto hubiera pasado en cualquier otra parte del mundo, sinceramente os lo digo. El convenio, apalabrado a principios de noviembre, estipulaba que ella podía marcharse cuando quisiera y de forma unilateral después de las Navidades. Sin embargo, pospuso su tan ansiada... Adiós en varias ocasiones por la frágil salud de su padre. Hasta este jueves por la tarde cuando obtuvo la recomendación por escrito del equipo médico de que William Mebarak puede viajar y eso aceleró todo. De hecho, no solo se trasladará a Miami, sino que también será operado allí. Al día siguiente, el viernes, la abogada de Shakira Pilar Mañé comunicó formalmente a su colega Ramón Tamborero, letrado del exfutbolista, que la cantante se va definitivamente de España. Luego la artista también informó a su expareja a través de una llamada de teléfono. Piqué está enojado porque le han avisado con muy poco tiempo y por el cambio de escuela de Milan de 9 años y Sasha de 7, en cambio Shakira reitera que se ha cerciorado de que el traslado de los menores no acarrea ningún problema. Shakira contactó personalmente con los profesores y educadores de los niños, tanto con los de los colegios en Barcelona como los de Miami, para tener su opinión sobre el cambio. Los expertos no ven traumático ni conflictivo que cambien de centro educativo a mitad de curso. Milan y Sasha sacan buenas notas y los maestros no lo ven un problema. La decisión es muy meditada y Shakira se siente tranquila después de que los colegios no pusieran objeción alguna al cambio reitera su círculo próximo que puntualiza, si les perjudicara, Shakira no hubiese tomado la decisión de irse. Claro, es que vamos a ver, yo creo también que lo que más quiere en el mundo Shakira es a sus hijos y si les hubiese supuesto algún tipo de problema el, el cambiar de escuela a mitad de curso, pues no lo hubiese hecho. Yo creo que ella se lo ha asegurado todo bien, los niños. Están conformes porque también me ha puesto lo que queráis: que si los niños no hubiesen querido eh, irse no se hubiese ido. Y, y bueno, pues ya está, es su decisión, y, y bueno, y, y supongo que, que, que tenemos que estar contentos por ella y ya está. Mm, me parece fatal, yo no sé, al final siempre este tipo de noticias hay que ponerlas también en cuarentena. Eh, me refiero al hecho del, de la carta de abandona cuanto antes tanto el piso porque fíjate la carta de desahucio, vamos a llamarlo así era tanto de un tanto del, del domicilio conyugal como de eh, donde estaban los padres residiendo eh, no sé es que me parece muy fuerte el, el, el hecho de echarla prácticamente ya os digo, vamos a poner un poquito en cuarentena. No sé, gente, pues dejadme los comentarios a ver qué opináis vosotros de todo esto. Y nada, si os ha gustado, darle like, compartid, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación a la opción de todas. Y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.